Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Video nuevo en el canal y en el video de hoy les traigo esta Vanna Toffee, como la bautizamos, esta torta de caramelo y banana con crema chantilly por encima, que está tremenda y es muy pero muy fácil de hacer. Así que manos a la obra. Para esta preparación vamos a utilizar galletitas, en este caso yo usé de la marca Maná, pueden usar cualquier galletita tipo María, de las comunes, sabor vainilla. Vamos a usar manteca, azúcar común, bananas y crema de leche, que la partimos en dos partes. Ahora les voy a comentar bien las cantidades. Lo primero que vamos a hacer es moler las galletitas. Galletitas vamos a usar 400 gramos. Yo en este caso las voy a poner adentro de una bolsa y con la ayuda de un palo de amasar las voy a moler. Todas estas cantidades que yo les estoy comentando es para un molde de 24 centímetros de diámetro, ¿sí? Son 400 gramos de galletitas, la marca de su preferencia, la que encuentren, la que les guste. Yo en este caso usé de sabor vainilla. Las aplastamos bien y una vez que la tenemos bien así moliditas, bien rotas, vamos a ponerlas en un bowl y las vamos a reservar mientras empezamos a derretir la manteca. En este caso vamos a usar unos entre 200 y 250 gramos de manteca. Con 200 gramos está más que bien. En algún cacharrito, en alguna ollita, sartén o lo que tengan, vamos a derretir la manteca. No es necesario después que la mezclemos en caliente con las galletitas, solamente estamos buscando derretir la manteca para que nos quede líquida. Esto a fuego medio, por unos 2 o 3 minutos como mucho, ya la tenemos así, súper súper derretida, bien homogénea. Y en el mismo bowl donde pusimos las galletitas, vamos a poner toda la manteca derretida y con ayuda de una cuchara, un tenedor o lo que tengan, vamos a empezar a mezclar. Integramos bien, que ninguna galletita quede seca. La idea de este procedimiento es que toda la preparación quede bien húmeda, como si fuera un arenado, fíjense, como están viendo acá en el video. Y una vez que lo tenemos de esta manera, lo vamos a poner en el molde. Como les digo, este molde es de 24 centímetros de diámetro. Si usan un molde más chico, pueden usar un poco menos de preparación. Volcamos bien todas las galletitas con manteca y con la ayuda en este caso de la cuchara, y yo también me voy a ayudar con un vaso de vidrio, vamos a aplastar bien, bien toda esta preparación para ir formando lo que sería nuestra base de la torta Vanna Toffee, de la torta de caramelo y bananas. Aplastamos bien y lo vamos a llevar 20 minutos al freezer. Y luego a horno medio ya precalentado a 180 grados, entre unos 10 y 12 minutos. Con este tiempo de frío y estos minutitos de horno, ya tenemos bien, bien cocida nuestra masa de torta. Y va a quedar súper, súper bien y va a quedar firme. Así como está, la mandamos 20 minutos al freezer y 10 o 12 a 180 grados a un horno que ya tiene que estar obviamente precalentado. Mientras tenemos la masa en el horno, vamos a cortar las bananas. En este caso yo usé 4 porque son medianas. Si son un poco más grandes usan menos, si son más chiquitas usan más. Las cortamos en rodajas, no tienen que tener ningún tipo de medida específica. La cortamos así nomás. Fíjense que no me estoy pudiendo a fijarme en el grosor ni en la forma. Y una vez que las tenemos todas cortadas, las reservamos. Pasaron los 10 minutitos, sacamos nuestra base de torta del horno, que ya tiene un color un poquito más oscuro, más doradito. La dejamos que se enfríe a temperatura ambiente y mientras esto se va enfriando vamos a empezar a hacer nuestro caramelo. El caramelo va a ser un caramelo totalmente simple, en seco o desde seco, como se le dice también, como hicimos en el video anterior del flan, que si no lo vieron se los voy a dejar acá. Vamos a ir poniendo de a poquito azúcar a fuego medio y cuando se va derritiendo vamos a empezar a mover, y a medida que va tomando un color dorado bastante brillante le vamos a ir agregando azúcar. Yo en este caso para esta preparación usé 400 gramos de azúcar, o sea 400 gramos de caramelo vamos a realizar para esta preparación, para este tamaño de molde
que vuelvo a repetir, es de 24 centímetros de diámetro. Muy bien, vamos empezando a hacer el caramelo, le vamos agregando capitas de azúcar a medida que se va homogeneizando y se va poniendo de este color doradito bien, bien brillante. Vamos revolviendo para que no se nos pegue y se va derritiendo bien nuestro caramelo. Lo vamos a hacer con paciencia, esto nos va a llevar unos cuantos minutitos, pero van a ver que les va a quedar muy, pero muy bien. Una vez que logremos que todo el azúcar se haya hecho caramelo, le vamos a agregar crema de leche. Al principio del video yo les comenté que habíamos dividido la crema de leche en dos partes. Una va a ser para la crema chantilly y otra va a ser para nuestro caramelo. En este caso vamos a usar 180 centímetros cúbicos de crema de leche para el caramelo y 200 centímetros cúbicos para la crema chantilly. Así que una vez que logramos unir todo este caramelo que tiene este color espectacular, le vamos a agregar la crema de leche. Vamos a apagar el fuego una vez que tengamos el caramelo. Agregamos la crema de leche, empezamos a batir y vamos a prender el fuego por unos 2 o 3 minutitos más para terminar de homogeneizar toda la mezcla y que nos quede un caramelo bien, bien fluido y obviamente manipulable para poder después ponerlo en nuestra preparación, en nuestra torta. Muy bien, ahí lo pusimos, mezclamos bien, volvemos a prender el fuego. Les va a quedar de esta manera, un color un poco más opaco, pero sigue siendo un color bastante brillante, bastante fuerte. Por 2 o 3 minutos más con el fuego bajo lo vamos a revolver y ya lo tenemos listo una vez que está bien, bien mezcladito, que no quedó ninguna parte sólida y está bien manipulable. Vamos a apagar el fuego, lo vamos a dejar unos 2 o 3 minutitos a que enfríe un poquito y vamos a empezar a montar nuestra torta. Ponemos las bananas así muy groseramente, sin ningún tipo de orden. Las vamos a poner que tapen toda la superficie de nuestro molde. Le vamos a agregar el caramelo, que fíjense, está espectacular, tiene un sabor bárbaro. Obviamente no lo vayan a probar en caliente porque se van a lastimar, se van a quemar mucho. Tengan mucho cuidado cuando manipulen el caramelo porque es bastante peligroso, se pega mucho a la piel, así que tengan cuidado. Una vez que tenemos este paso realizado, que ya pusimos la banana y el caramelo, lo vamos a dejar enfriar un buen rato a temperatura ambiente. Lo vamos a desmoldar. Yo en este caso le acomodé un poco las paredes de la masa para que quede pareja y lo que fui sacando de excedente se lo fui poniendo arriba de la preparación, por eso se ve de esta manera. Así queda un poco más homogénea y más pareja nuestra base de la torta. Lo mandamos a frío de heladera por unas horitas y ahora vamos a hacer la crema. Para la crema, obviamente pusimos 200 centímetros cúbicos de crema de leche y unos 60 gramos de azúcar. Y ahora con la mano y un batidor empezamos a batir. Si tienen una máquina o una batidora, obviamente lo pueden hacer a máquina. Yo en mi caso no tengo, tengo batidor, así que le mandamos mano. Nos va a llevar unos 5, 7, 10 minutos como mucho, pero les va a quedar esta crema que está espectacular. Fíjense, súper, súper firme. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle un chorrito de esencia de vainilla para perfumar. Y obviamente este paso ya lo vamos a mezclar con una cuchara, con movimientos envolventes, bien despacito, para no perder la consistencia de nuestra crema. La vamos a llevar a frío también una horita para que agarre mejor cuerpo y vamos a empezar a decorar nuestra torta. Yo en este caso uso una manga, ustedes pueden usar lo que quieran y le pueden poner el diseño o la decoración que ustedes quieran. Yo soy muy malo con la manga, le hice unos rulitos ahí y unos puntitos y quedó bárbara, súper fachera. Lo importante es el sabor de la crema claramente y no tanto la decoración, pero bueno, para que quede bien linda para la foto, viene bien una decoración. Y el resultado final va a ser este que les muestro a continuación. Fíjense lo fachera que quedó, súper prolijita. Obviamente yo soy muy malo con la manga. Si ustedes se dan un poco más de maña, hacen el diseño de decoración que ustedes quieran o el que más les guste. Y bueno, gente, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su me gusta y suscríbanse al canal que subo videos todas las semanas. Nos vemos. Mirá la pinta que tiene esta torta, por Dios.